y que se dispusiera 18 meses de prisión preventiva. Ahí había pedido que se le pues trasladara a un penal de su ciudad natal, Tacna. Sin embargo, la justicia ha dicho no, viene a Lima, aparentemente va a estar primero en el penal de Ancón, en una carceleta, y luego el INPE dispondrá a dónde la envían. Pero ese no es el punto, no resuelto. Ese no es el punto, porque mientras estamos con esta gran expectativa para el traslado de la ex premier Betsy Chávez, lo que ayer ocurría en Tacna era otra cosa. Aparentemente familiares de Betsy Chávez, cuando ven que la prensa se estaba acercando al inmueble de la expresidenta del Consejo de Ministros, no tienen mejor idea que decir, ah, no, aquí las traigo. Tengo un Rottweiler, lo voy a agarrar, voy a salir. ¿A quién está RPP? ¿Está Canal N? Ah, no, un ratito salgo con mis perros y asusto a todo el mundo. Es el momento del traslado de quien fuera obviamente brazo derecho de Pedro Castillo, y según la justicia y la investigación también se le encuentra responsable por este delito de conspiración por haber tramado el golpe del expresidente. Tantas veces que ella lo negó, el además, recordemos, Fer, tantas veces que ella dijo yo no estuve ahí, yo no me enteré, pero bueno, aquí precisamente las imágenes de lo que nos estábamos refiriendo, este momento en el que un aparente familiar, porque eso todavía no se ha confirmado, aunque los vecinos dicen que sí es familiar de Betsy Chávez, cuando ve que la prensa se estaba acercando al inmueble, no tiene mejor idea que agarrar uno de sus perros y sacarlo con agresividad, porque no es que estaba saliendo para pasear al perro. Esto es un delito, pero ¿cómo le podemos llamar? Porque al final esto es un intento de agresión, de intento de... Un perro de esto te pega cuatro bocados si está entrenado y te mata. Así es. Por lo cual, entiendo el pavor, el estupor y la manera en la que la prensa tuvo que salir corriendo del lugar, pero sin lugar a duda es una parte más de la película lamentable que se vivió el día de ayer. Sí. Desde, para empezar, Betsy Chávez en redes sociales, en TikTok, contando que bueno, acá estoy en mi casa esperando a ver que lleguen, claro, y que me lleven. Con supuesta tranquilidad, ¿no? Sí. Efectivamente. Luego la manera, el actuar a la manera de salir, sonriente, irónica, por encima del bien y del mal. Que nos hizo recordar a Keiko Fujimori en algún momento cuando iba a las audiencias, ¿no? Sonriente. Mucha gente la incluso puso la foto comparativa. Y para terminar, pues bueno, viendo la represalia que tenían estos familiares contra la prensa, que al fin y al cabo la prensa no tiene culpa de los delitos que haya cometido su familia. Está haciendo su trabajo. La prensa está haciendo su trabajo, está cubriendo la noticia como lo hace en todo momento. Ahora, sí se ve que cuando se acercan a la detención de Betsy Chávez, la persona que sale de la casa, que sale rápidamente, o sea, ni siquiera espera un momento, no es que salió un tiempo después, una hora después, él salió ahí rápido con el Rottweiler y lo jala y se va con todo. O sea, él sale rápido de ahí de la casa y va contra el primer periodista que se encuentra frente a la casa, incluso va a buscar a otros. ¿No? En algún momento, no sé, creo que hay otro video en que se suelta al perro también. Mira, incluso tiene un látigo en la mano. Claro, la correa del perro. La correa del perro que le da al periodista que está con una mochila encima y se trata de defender precisamente con la mochila. Y que está realizando una transmisión. Lo que ha trascendido, por cierto, es que sí logró arrebatarlo. Le ha robado el celular a Javier Rumiche, que es el reportero, el corresponsal de RPP en Tacna. Y hasta ahora, en la mañana, escuché al propio Javier Rumiche decir que su celular seguía en la casa de los familiares de Betsy Chávez, que había activado el GPS y el teléfono está dentro y se resisten a entregárselo. Claro. Igual, o sea, es un robo. Igual la actitud cobardesca, ¿no? Cobardesca de salir con un can pobrecito el animal, porque si hay denuncias de por medio y con las imágenes que hay, son capaces de quitarle al animal, lo primero. Y lo segundo también digo cobardesca, porque salir como sales con una gorra y una mascarilla para que no te identifique, sé más valiente, sé más hombre, ¿no? Claro. Si eres hombre, o sea, si vas a salir a atacar, claro, por lo si menos vas a salir que como sales con un perro amenazando y demás, efectivamente. Para empezar, no salgas, porque no tienes que eso hacerlo. De todas maneras. Pero si sales, no seas cobarde, da la cara. Da la cara y que te la veamos todo. Pero seguramente a lo largo del día tendremos una foto de... Porque ya debe estar arribando. Y además ya debe estar llegando Betsy Chávez en breve a Lima para ser obviamente trasladada al penal que el INPE designe. Bien, noticia en desarrollo. Sí, esta es la noticia en desarrollo.